Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Buenísimos días a todos los que se conectan con nosotros a esta hora por Flaxo Radio. Esto es La Ventana, tercera edición de esta propuesta radial que presentamos cada jueves desde las 10 de la mañana con toda la intención de abrir un espacio cultural. Estoy contento porque tengo en el estudio el equipo del Ballet Nacional del Ecuador. Hoy estarán hablando sobre los detalles de la próxima obra Romeo y Julieta que se presenta mañana y el sábado en la Casa de la Música. También estaremos haciendo un contacto telefónico con mi querida Catalina Chiriboga, quien nos se estará contando más sobre la iniciativa social que lleva adelante Píntate, una campaña solidaria que busca disminuir las cifras de muertes por cáncer de mama en el Ecuador. Y como todos los jueves, antes de cerrar, estaremos en contacto sobre las actividades de la agenda cultural. Así que así empezamos la agenda cultural y empezamos también La Ventana. Son las 10:19 de la mañana, hora en Ecuador. Iniciamos con esto que es La Ventana. Soy Luis Eduardo Inciarte, quédese con nosotros porque apenas abrimos esta ventana. El concepto cultural más entretenido y optimista de la radio está empezando. La Ventana, de 10 a 11 de la mañana, con la conducción y producción de Luis Eduardo Inciarte. Quédate con nosotros. Desde ya empieza La Ventana, por Flaxo Radio, amplificando ideas. Así es, nosotros iniciamos desde ya La Ventana por Flaxo Radio. Empezamos hoy Día Mundial de la Radio. Vamos a mandarle un abrazo a toda la gente que hace parte del equipo de producción y que hace parte del proceso de Flaxo Radio. Así que a Palmira Chavero, a Marilena Paredes, a Javier Macas y a todo el equipo que hace la programación de Flaxo Radio, muchos abrazos en el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias por soportarnos desde La Ventana. Tercer programa y ya... y ya estoy pidiendo disculpas por soportarme, pero lo importante es poder trabajar en equipo y lo hacemos con muchísima emoción porque desde Flaxo siempre tenemos noticias importantes que contarle. Sobre esa noticia importante que contarles, tengo conmigo a Adriana Caizapanta. Ella es parte del equipo del Ballet Nacional del Ecuador. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Quiero que nos empieces a contar un poco acerca de la próxima obra que se presenta, Romeo y Julieta. Mañana viernes, en el mejor día del amor y la amistad, y el próximo sábado. Cuéntanos los detalles. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, aquí el Ballet Nacional de Ecuador, súper, súper contento, porque el día de mañana, viernes 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, vamos a estar presentando una de las obras antagónicas, una de las obras más, se podría decir, bella de todos los tiempos. Y aparte de eso, que todo el mundo conoce, Romeo y Julieta, la historia de amor de estos dos jóvenes de Verona, que pues bueno, lastimosamente ese amor prohibido
terminó en un final un poquito triste, un poquito triste. Adriana, quiero que nos cuentes un poco qué número de edición es Romeo y Julieta, porque lo hemos escuchado varias veces en la promoción del Ballet Nacional del Ecuador, pero entiendo que ya se ha escenificado varias veces en el Ecuador, desde el 2015, creo que por allí está un poco cerca el tema del estreno. Bueno, realmente el Ballet Nacional de Ecuador desde el 2015 inició y obviamente hizo y significó, estrenó esta obra Romeo y Julieta en el 2015, y pues bueno, cada año en el mes del amor y la amistad es propicio presentar esta obra para todo el público que le interesa el tema del arte, y pues bueno, es una opción diferente, porque siempre vemos Romeo y Julieta en las películas, Romeo y Julieta en los libros, Romeo y Julieta en teatro, pero en ballet es bastante interesante porque pues bueno, es la expresión corporal, es la expresión del cuerpo llevada a contar esta historia totalmente hermosa y también trágica. Es una historia bastante linda, no tiene un final feliz. Para nada. Si están buscando algo romántico, pero tiene una carga emocional que lleva y mucho el tema de cuando los amores a veces son prohibidos, ¿no? Y no quiero profundizar mucho por el horario, pero habla muy bien acerca de los amores prohibidos y es una escenificación bastante linda. ¿Cuántas personas trabajan para llevar Romeo y Julieta mañana viernes y el próximo sábado? ¿Cuántas personas están en escena? A ver, 40 bailarines en escena, se unen dos elencos, el elenco del ballet clásico y el elenco del ballet metropolitano. Se unen para escenificar esta puesta en escena. Entonces hay un trabajo en conjunto más o menos de 2 meses en los que ellos se están preparando todos los días y constantemente para llegar al día de la presentación. Eso por la parte artística. Y por la parte técnica, pues bueno, tenemos un equipo también de 20 personas que están en el tema de la tramoya y además el equipo administrativo, el equipo de comunicación. Entonces es todo un abanico de personas que se unen para realizar esta obra y llevarle a la gente prácticamente un espectáculo de alta calidad. Y pues bueno, siempre con la dirección del maestro Rubén Guarderas, que él es el director general del Ballet Nacional de Ecuador, siempre él está pendiente, él pone la cara para realizar estas puestas en escena que realmente son maravillosas. Me adelanto a contarles que revisando un poco la venta de entradas para el próximo 14, porque iba a ser mi plan, ya está casi a casa llena, y esto me parece súper lindo. Sin embargo, está una siguiente oportunidad, que es el próximo sábado, donde sí hay entradas, ¿no? Claro, tenemos la presentación el día viernes 14, que es el día de mañana. Pues la gente que quiera celebrar de una manera especial el 14 de febrero, están invitados para la Casa de la Música. Y el día sábado 15, pues bueno, también tenemos como una opción que la gente puede ir a esta presentación, que pues bueno, está un poquito más y ya estamos casi que casa llena, como tú lo acabas de decir. Sí, así es. Lo importante sería que se metan desde una vez en la página de la Casa de la Música, donde se están vendiendo las entradas, y a mi parecer un precio muy accesible. ¿Cuánto es el costo del...? Cuéntanos un poco. $10 para adultos, 5 niños y tercera edad. Entonces, el costo no es un costo excesivo, en realidad es un costo bastante asequible. Y lo más importante de todo, pues, es presenciar este espectáculo, ¿no? La escenografía, los bailarines, el vestuario, la música. O sea, es todo un conjunto de cosas que a la final te transportan a otro mundo, las sensaciones son diferentes. O sea, es realmente un momentito para nosotros estar en un momento de esparcimiento, y pues bueno, te lleva a otro nivel, a otro estado de tranquilidad, y ya cuando sales de las obras sales totalmente relajado y feliz de poder haber, o sea, de haber visto este espectáculo, ¿no? Como diría Galo Almeida, aumenta nuestro capital cultural. Qué linda invitación. Muchas gracias, Adriana, por compartirla con quienes están ahora mismo desde la ventana. ¿Cuál es la capacidad que tiene la Casa de la Música? Bueno, más o menos la capacidad de la Casa de la Música es de unas 800 personas. Uh-huh. Bueno, tenemos también la parte de la platea baja y la platea alta. De cualquier lado que escojan los asientos se va a poder ver espectacular, porque claro, el Ballet Nacional de Ecuador prepara el escenario para la obra, ¿no? Entonces coloca los telones, las luces, la escenografía como tal. Realmente es una escenografía que con la Casa de la Música va muy bien,
va demasiado bien. Se podría decir que se pierde en este mundo fantástico. Y pues bueno, realmente es espectacular poder realizar este tipo de obras, llegar a otros públicos, que pues bueno, qué mejor con obras del repertorio universal. Así es, así es. Yo te pido que te quedes un ratito con nosotros, vamos a hacer una pausa. Al regreso tenemos la promo para que puedan verla quienes están conectados a través de nuestro Facebook Live y también puedan conectarse con nosotros a través de www.flaxoradio.es. Nueva pausa musical, al regreso más información del Ballet Nacional del Ecuador y su próxima obra, Romeo y Julieta. No, 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 no te vayas. Quédate con nosotros. En un momento regresa La Ventana. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Soñamos con no morir, soñamos con ser eternos, tu boca sobre mi piel, besar tu alma al fuego, ser estrellas infinitas, ser sol, viento y volcán. Dijiste que nacimos solo para brillar. Quiero llenarme de la gloria que tiene tu alma inmortal, y de tu voz enamorada, y de tu forma de mirar. Tú me dices ven, voy a donde sea. Tú me dices ven. Tú me dices ven. Thank you.
Ya estamos de vuelta con más de La Ventana por Flaxo Radio, amplificando ideas. Voy a pedirle en este momento a nuestro querido Javier Macas nos muestre la promo de Romeo y Julieta para seguir conversando un poco más acerca de esta obra que se aproxima mañana viernes y el próximo sábado con el Ballet Nacional del Ecuador. Allí lo tenían Romeo y Julieta en dos funciones, el próximo viernes, es decir, mañana, para celebrar el Día del Amor y la Amistad, y el próximo sábado en la Casa de la Música. Tengo conmigo a Adriana, ella es encargada del área de comunicación, y estoy conversando justo con ella un poco acerca de las actividades que tiene el Ballet Nacional del Ecuador, porque realmente tengo que confesar cómo sigo un poco la obra, sobre todo el Cascanueces. Ya lo he visto en varias oportunidades, Copelia también la he visto con el Ballet Nacional del Ecuador, y tengo que felicitar a todo el equipo porque realmente hace un trabajo bien interesante dirigido por Rubén Guardera Gijón. Cuéntanos un poco acerca de la programación que tienen para este año, ¿no? Tal vez no adelantando fecha, pero sí un poco en qué trabajan para mostrarnos al público ecuatoriano este año. A ver, te comento. Bueno, empezamos este 2020 armadísimos con Copelia y con la Sinfónica, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Pues bueno, fue un espectáculo impresionante, la escenografía también fue espectacular. Y para este 2020, pues bueno, tenemos programado igual muchas presentaciones con la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces lo que se viene realmente es cosa seria, son espectáculos, son obras de gran formato. Por ahí tengo entendido, no quiero adelantarme porque todavía no quiero decirlo así tan segura, pero bueno, tenemos Romeo y Julieta, tenemos Copelia, de los otros elencos tenemos Pasillando, que es una obra que también se estrenó y que pues bueno, este año se va a presentar también dentro del teatro. Y lo más chévere que vamos a tener también es Alicia en el País de las Maravillas, no montada en ballet específicamente, pero sí puesta en escena por el ballet urbano. Entonces el ballet urbano nos va a enseñar un poquito de esta historia fantástica también de Alicia en el País de las Maravillas, pero con otro toque totalmente diferente, obviamente con música más moderna, con una historia mucho más fresca y con personajes que pues bueno, a la vista en el teatro nos van a asombrar. ¿Cuántos actos tiene Romeo y Julieta? Romeo y Julieta tiene tres actos, específicamente tiene tres actos, el primero más o menos se trata de la historia, cómo ellos se conocen, cómo empieza esta rivalidad entre las familias, y pues bueno, ahí podrán observar un baile entre los Montesco y los Capuleto. Es un baile bastante interesante y la historia que se empieza a contar. En el segundo acto, pues bueno, tenemos a Romeo y Julieta en una fiesta donde ellos se encuentran y pues bueno, quedan perdidamente enamorados. Y en el tercer acto tenemos la triste historia de estos dos enamorados que terminan lastimosamente en un final bastante inesperado, porque claro, todos somos fan del amor y todos así somos es. Fan del cariño que ellos se tienen, pero lastimosamente las circunstancias de la vida les pone en un momento difícil. Romeo y Julieta nos enseña varias cosas, he visto esta y sí, es una historia bastante interesante. La historia de amor que situó la dramaturgia de William Shakespeare en el imaginario colectivo cobra especial intensidad en el discurso de la danza, pues la pasión y sustento de esta inmortal tragedia es perfectamente traducida a la poética del movimiento por el Ballet Nacional del Ecuador. Nuestro agradecimiento por estar esta mañana con nosotros. Vamos a repetir las fechas, dónde encontrar las entradas, y también Adriana, agradecerte muchísimo por abrirnos estos espacios para poder acercarnos un poco más al ballet. Muchísimas
Muchísimas gracias a ti, en realidad, por la invitación. A nosotros nos encanta poderle contar un poquito al público de lo que se trata las obras, contarle de las cosas que tenemos para el año. Y pues bueno, el día de mañana estaremos en la Casa de la Música, viernes 14 de febrero a las 20 horas. Pueden conseguir las entradas en la boletería de Casa de la Música. Y también vamos a estar el día sábado 15 de febrero a las 19 horas. También pueden conseguir las entradas en Casa de la Música. Y esperamos que todo el mundo vaya a esta obra. Realmente sé que les va a encantar, sé que les va a llevar y a transportar a otro mundo fantástico. Y pues bueno, realmente la alegría que nuestros bailarines y la energía que nuestros bailarines ponen en la escena les va a contagiar al público, estoy segura que sí. Gracias por esa invitación, no puedo dejarte ir sin hacerte un test cultural rápidamente. Una película. Me van a tomar la lección, Dios mío. Una película, Adri. Una película, La Naranja Mecánica. Un libro. Un libro, 100 años de soledad. Una canción. Una canción. Puede ser cultural o moderna. La que gustes. Se me viene la Quinta Sinfonía de Beethoven, no sé por qué. Muy bien. ¿Y una inspiración? Una inspiración. Puede ser Gandhi, tal vez, una inspiración. Muchas gracias. Allí tenía Adriana Caizapanta del Ballet Nacional del Ecuador. Nuestro agradecimiento por venir a La Ventana. Nosotros vamos a seguir con más. No sin antes saludar a Luz Trujillo, quien nos está mirando desde Venezuela. Muchas gracias. Y a Diana Luzón Durán, quienes también están conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Recuerden que pueden escuchar este audio en HD, y también escuchar este y otros programas 24 horas de programación en Flaxo Radio. Nosotros ya venimos. No, no, no. No te vayas. Quédate con nosotros. En un momento regresa La Ventana. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Y no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que te tengo, cómo hacer para no quererte. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. Yeah, yeah, yeah. Estamos online como YouTube, conectado con el Bluetooth. Si me dejas yo soy tu aguja y tú mi muñeca pututu. Yo te quiero pa' mí. Dice que sé, me muero y me desmuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, vamos a irnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mi besito de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo.
Gracias por seguir conectados con nosotros. Saludos a Dayana, quien también está conectado a través de la señal de Facebook. Nosotros vamos a tener en este momento un contacto con mi querida amiga Catalina Chiriboga, quien nos acompaña esta mañana para contarnos un poco sobre la iniciativa de pintar al país de rosado, un objetivo de Píntate. Esto es una interesante propuesta de responsabilidad social empresarial que he visto yo he visto cómo ha crecido esta iniciativa, y eso me alegra muchísimo que podamos tener esta oportunidad de poder llevarles todos los detalles. Así que yo he visto esta idea, cómo ha empezado a tomar conciencia en el Ecuador, y por sobre todas las cosas, cómo ha logrado esta iniciativa de pintar rosado el país, ha logrado crecer para poder tomar este mensaje tan importante. Querida Cata, bienvenida a La Ventana por Flaxo Radio. Gracias, Luis. Realmente, bueno, gracias por invitarme esta mañana. Nuestra meta como Píntate es menos mujeres ecuatorianas con cáncer de mama. Este sueño lo comparto con Álvaro Viteri, con quien hemos trabajado esta campaña de comunicación, y conocemos la fuerza y poder que tienen los mensajes. Por eso le apostamos a la comunicación como herramienta para contribuir a salvar vidas. Nuestro desafío es que a través de un mensaje podamos generar un hábito y de esta manera cambiar la vida de muchas mujeres en el país. Este mensaje evitará que los más de 3.000 casos de cáncer de mamas que se diagnostican en el país cada año terminen en una fatalidad, pues a través de un diagnóstico temprano se puede reducir esta tasa de mortalidad hasta un 90%, como lo demuestran ya datos en países europeos. Soñamos que el día 19 de cada mes las mujeres ecuatorianas nos hagamos un autoexamen de mama, que generemos un hábito mensual y no exclusivamente una vez al año. El 19 de octubre se celebra la lucha contra el cáncer de mama, y lo que nosotros proponemos es que no detectes algún síntoma solamente acudiendo una vez al año al médico. Evidentemente, mamografía y ecografía anual, pero el autoexamen en la privacidad de tu hogar, en la privacidad de tu casa, es aprender a escuchar que tu cuerpo habla. Hay que escuchar los síntomas del cuerpo. Hacerse un autoexamen es muy sencillo, hay muchos videos que explican cómo hacerlo, pero se tiene una mujer que para frente al espejo, evaluar la forma, el tamaño, el color, y luego con los tres dedos de la mano contraria del brazo que levanta, comenzar la palpación desde el codo, pasar por la axila y llegar a dar la vuelta alrededor del seno, identificando que no haya anomalías, bolitas que no duelan, texturas extrañas. El procedimiento realmente toma máximo 5 o 6 minutos, uh-huh, y uno puede evaluar si es que hay algo que llama la atención, que no es lo correcto. Así es. Hay que acudir al ginecólogo, hay que acudir al médico, hay que acudir a que un radiólogo haga exámenes más profundos. No se trata de alarmar, no se trata de que todo sea un síntoma que puede acarrear algo maligno. No, es simplemente escuchar los síntomas y detectar todo, porque esto es la manera de mantener una prevención oportuna. No hay de otra. El tema del, uh-huh, del proyecto que estamos nosotros elaborando. Sí, efectivamente. Bien, qué bonita iniciativa, Cata. Sobre esto, cuéntanos cómo ha sido un poco la apertura de esta idea de responsabilidad social empresarial en Ecuador, que además de ser una novedosa campaña, trae un lindo mensaje de prevención. Sí, efectivamente, Luis. El objetivo nuestro, a través de una responsabilidad social sustentable, es un modelo en el que se van sumando distintos empresarios con propósito. Atrás de esos empresarios hay marcas con propósito que se unen a esta causa, se unen a elevar un mensaje y de esta manera tan sencilla poder evitar muertes. El objetivo es que las marcas con propósito se visibilicen, los empresarios, los medios de comunicación, influencers que se han sumado, y que la verdad es que tengo que agradecerles porque han ido confiando en este proyecto, y somos líderes en el tema porque nosotros, esto es una idea que ha surgido en el Ecuador, que si Dios permite que nosotros la debemos al mundo, es maravilloso, pero en este momento nos estamos consolidando en el Ecuador. Tenemos marcas fantásticas que se han sumado, marcas visionarias, que si me permites las podría mencionar, claro, en este claro, momento, adelante. Como CNT, Medicity,
todo el grupo de Farmenlace con farmacias económicas y Punto Natural, Nutrileche, Equivida, Multicines, Veris, Duet, son marcas que se han ido sumando. Automotores de Nexos acaba de decirnos que sí, que se suma a la campaña. Son marcas que, si bien tienen una obligación inclusive con su nómina, con su rol de pagos, con una gestión que económicamente tiene que ser rentable, siempre ven la opción y la oportunidad de apoyar a la gente con un mensaje positivo, haciendo conciencia y siendo diferenciadores. Yo creo que está en nuestras manos como empresarios contribuir con un grano de arena. A veces es más que un granito de arena, estas empresas están realmente ayudando con una gestión importantísima y colaborando también de esta manera, haciendo el mensaje de concienciación y aportando a la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, que es una fundación que tiene ya más de 13 años de gestión, está dirigida por el doctor Gustavo Dávila, y que hacen una labor maravillosa de coaching, de reinserción laboral. Es importante que la gente que va creciendo con nosotros siente que este es un trabajo de conciencia, de responsabilidad, de gente responsable, y que, como te digo, ha comenzado acá en el Ecuador, nos han llamado de afuera, les ha parecido muy interesante el modelo, claro. Pero estamos en este momento consolidando bien para ir en un paso a paso y luego si queremos mandar un mensaje de Ecuador para el mundo de que las cosas se pueden hacer cuando hay la decisión empresarial y particular de hacerlo. Y así lo estamos haciendo, Cata, qué bien que pueda ser así. Estoy conversando con Catalina Chiriboga sobre la iniciativa de responsabilidad social Píntate. La verdad es una campaña disruptiva en el Ecuador y gracias por toda esa energía que pone todo el equipo de Píntate, que lo hace día a día y soy testigo de ello. Cata, más bien tu mensaje en este momento a todos los que nos escuchan por la ventana. Sí, justo converso gracias, con Catalina Chiru. Sí, sigue. Tuvimos un evento que fue muy interesante en el cual participaron dos exponentes ecuatorianos que son Jorge García y también Sebastián Hurtado. Ellos hicieron un análisis sobre las marcas, sobre a dónde estamos yendo y también una parte de un análisis más bien geopolítico de hacia dónde vemos que las marcas pueden crecer en una situación en la que hemos visto que la inequidad, que este crecimiento a veces desproporcionado en algunos sectores y una distribución de las riquezas no tan apropiado, nos hace tener más conciencia sobre lo que está pasando en el mundo. Son llamados de alerta. Y cuando las marcas tienen el poder, la posibilidad de aportar, de apoyar, de generar un cambio en una sociedad, es cuando uno puede crecer como marca, como producto y a la vez ayudar. Esta reunión convocamos a 100 CEOs, nos unimos para escuchar también al referente mundial de Purpose Branding y el empresario danés Thomas Koster, quien habló mucho de los indicadores de resultados en las principales corporaciones globales que disrumpen su management en una era de millennials y centennials. Creo que eso nos abrió también un poco los ojos para entender más al consumidor y al próximo consumidor cuando estamos ya a puertas de que los centennials estén tomando decisiones importantes mismo, Cata, en el mundo. Sin más, con esto te agradezco la invitación, les agradezco que me hayan escuchado y les invito a que vean también, a que entren a nuestras páginas. Nuestro proyecto se llama Píntate, Pink es con K en el medio, Píntate. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y que se sumen porque este mensaje se difunde gracias a la buena intención, al compartir un mensaje positivo. Yo siempre digo que cada hombre tiene alrededor de 5 mujeres. Está la mamá, las hijas, las hermanas, las cuñadas. Entonces, este no es un tema solamente de mujeres. Es de que los hombres que quieren cuidar a la mujer que aman, a las mujeres que le rodean, de mujer a mujer también. Y por qué no de hijos a mujeres que dicen, te quiero tener viva mucho más tiempo, cuídate, protégete. Yo les invito a que hagamos una cadena en la que invita cada persona, cada 19, recuerda que hay que hacerse el autoexamen. ¿Qué pasa si yo
como una persona responsable, me dedico y llamo a 5 personas y les digo, y el próximo 19 tú llamas a 5 más. Así, eso se genera una ola de buena voluntad de sumarse, igual que se han sumado también algunos municipios en el Ecuador, se ha sumado Guayaquil, se ha sumado Quito, se ha sumado Cuenca, se ha sumado Ambato, a iluminar monumentos emblemáticos de la ciudad, los 19, para recordarnos de esta gran cadena virtuosa de salud, amor y cuidado. Así que, bueno, esto, muchísimas gracias, Luis, por invitarme, y esperemos que este 19 todos llevemos una camiseta rosada, una blusa rosada, un lazo rosado para recordar el tema del píntate, cuida a las mamás cada 19. Un abrazo, Luis. Un abrazo, Cata. Muchas gracias por compartirnos estos mensajes tan importantes. Allí lo tenían, píntate, una campaña solidaria que busca disminuir las cifras de muertes por cáncer de mama en el Ecuador. Cada 19 vamos a recordar lo importante que es la prevención del cáncer de mama. Nueva pausa musical al regreso. Muy pendientes porque se viene la agenda cultural para este fin de semana. No, no, no. No te vayas. Quédate con nosotros. En un momento regresa La Ventana. Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia y me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumine esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú, y navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Puedo hacer que las violetas abran hoy como a las 10, que la luciérnaga no pare hasta que pase el tren, y que en septiembre en adelante caiga 8 todo el mes. Yo puedo hacer que los deshielos de mi alma no te mojen, que las provincias de tu cuerpo se rindan a mis versos, y el arco iris te sorprenda en blanco y negro. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío, que tus tristezas sean mis tristezas. Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer de cada día tuyo un siglo mío, de cada sueño tuyo un sueño mío. Yo puedo hacer
que veas amanecer con un suspiro. Yo puedo hacer que las violetas abran hoy como a las tres. Ya estamos de vuelta con más de La Ventana por Flaxo Radio, amplificando ideas. Toma nota, porque abrimos la ventana para contarte las actividades, eventos y alternativas en nuestra agenda cultural. Así es, nosotros seguimos con más de La Ventana. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Escuchaban allí a César Morales, a quien esperamos nos visite pronto desde Cuenca. Hablando de Cuenca, tengo a mi querida Jimena Tapia como invitada especial. Hoy le he pedido que se acerque con nosotros. Tiene un evento muy importante que está organizando y que me gustaría que conversara un poco con nosotros. Taller de narrativas de madres adolescentes. ¿Cómo está, Jimena? Bienvenida a La Ventana. Sí, qué gusto, un placer estar acá. Sí, justamente este taller se llama Taller de Narrativas de Madres Adolescentes. Es un proyecto de vinculación que está desarrollando la Flaxo en conjunto con la editorial El Conejo. Y lo que buscamos es justamente lograr tener como asistentes a mujeres entre 18 y 30 años que hayan sido madres adolescentes, es decir, madres menores de 18 años. ¿Y cuál es nuestro fin o nuestro objetivo? Que este espacio sea de confianza, que ellas puedan expresarse, recordar cuál fue su proceso, qué hicieron, qué pasó en ese momento. Cuando uno mira la cosa de retrospectiva, uno cambia en lo absoluto porque ha mirado el avance que puede tener y la madurez que puede llegar a alcanzar. Me parece muy bonito estos espacios que empiezan a abrir para madres adolescentes. ¿Es el primer taller que hacen? Así es, van a haber tres espacios. Todas las madres que consideren que tienen esta edad, máximo 30 años, y que quieran compartir esta historia, porque hay que recordar, hay un plus. Además de que está un espacio abierto para hacer una creación narrativa, porque tenemos una persona preparada recién del extranjero, es una persona ya maestrante, es decir, con todas sus capacidades para poder sacar toda la parte narrativa, de contenidos, cognitivo de las participantes, hacer que esos escritos lleguen a ser publicados. Ese es el producto final, que exista un libro con estas narrativas de estas mujeres. ¡Qué lindo! ¿Las madres van a escribir su propia historia? Así es, tal cual. ¡Ah, muy bien! Sí, lo que va a hacer este compañero, que se llama Bolívar, es dar toda la información, todas las dinámicas para poder despertar en las personas, en estas mujeres, todas esas habilidades que pueden estar por ahí dormidas, porque ese es el objetivo, lograr que ellas escriban, desde lo que ellas sienten, desde lo que ellas piensan, de lo que ellas recuerdan. Y a partir de eso, hacer estos textos y publicarlos. Recordamos, las edades tienen que ser de 18 a 29 años de edad. Así es. Nada más por ahora, porque ese es el rango, eso es lo que se ha puesto dentro del proyecto. Y porque creemos que es como, todavía no están tan grandes, quizás para haber olvidado algunos detalles, está como más fresquito y sus guaguas también deben estar pequeños, entonces se les va a venir más rápido el proceso de la narrativa. Y como son talleres súper cortitos, entonces no tenemos mucho tiempo como para ir indagando. Es como súper rápido, la asistente llega, le hacemos un seguimiento, ella sigue escribiendo y más o menos de aquí en unos 4 meses... te puedo visitar otra vez para mostrarte que ya está el libro completamente hecho. Claro que sí, ¿no? Para nosotros es una actividad muy linda que podamos abrir estos espacios para conversar acerca de historias de narrativas de madres adolescentes. Hay algo muy lindo que también están haciendo desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y es que si tienen niños, pueden traerles, ¿no? Exacto, este taller es súper amplio, es decir, si las asistentes tienen un niño menor a 5 años, Flaxo tiene todo un convenio con el Centro de Atención Pacarina y pueden ser atendidos durante las madres están en el taller. El taller, como digo, es bastante corto, es solo de un día, puede ser este sábado, el sábado 29 de febrero o luego el primer sábado de marzo. Son 3 horas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto. ¿Cómo hacemos para participar, las madres que estén interesadas en poder contactarte? Facilísimo, pueden marcar al número de teléfono que es 098-599-2280. Y luego se les envía un breve formulario, que lo que queremos saber son unos datos muy breves, su nombre, su apellido, si tiene un niño, sobre todo para esta atención que nos puede propiciar el Centro de Atención Pacarina.
Perfecto, lo apuntamos a la agenda. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso te pido que te quedes conmigo porque vamos a hacer juntos la agenda cultural. Perfecto. Ya venimos. Todo lo que fue no lo inventé, lo sentí en la piel. Nunca supe cómo no pensar en ti. No me equivoqué tanto tiempo atrás cuando di contigo. Tú aprendiste rápido a seguir sin mí. Te dejo ir, te dejo. Toma nota, porque abrimos la ventana para contarte las actividades, eventos y alternativas en nuestra agenda cultural. Así es, nosotros ya estamos listos con esta ventana abierta a las actividades culturales. Vayan tomando nota, tengo conmigo a Jime porque me traje ayuda, tengo una agenda cultural casi saturada y eso me emociona tanto porque podemos ofrecer a todos nuestros oyentes diferentes actividades. Empezamos hoy jueves 13 de febrero en el teatro Variedades. El grupo Yavirac ofrecerá una noche de boleros desde las 7:30 de la noche. La entrada tiene un costo de $5. Mañana viernes 14 de febrero se celebrará el Festival Poético Musical en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 6:30 de la tarde, organizado por el Club de la Poesía La Delicia. La entrada es gratis. Como ya le comentamos al inicio del programa, mañana viernes 14 de febrero a las 8 de la noche el Ballet Nacional del Ecuador, con la coreografía y puesta en escena de Héctor Sanzana, se presentará en la Casa de la Música la obra Romeo y Julieta. La entrada tiene un costo de $10 y también podrá verse en la segunda función el día sábado 15 de febrero a las 7 de la noche. Y por cierto, la Fundación Teatro Nacional Sucre, en los encuentros con la comunidad, invita este 14 de febrero, mañana, al concierto que ofrecerá la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito en la Iglesia de Guayabamba, desde las 7:30 de la noche, con entrada gratuita. Este sábado 15 de febrero, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito invita al Carnaval de la Diversidad, que se realizará desde las 5 de la tarde en el Parque Inglés, donde participarán más de 200 gestores culturales, quienes estarán celebrando la diversidad del carnaval en nuestro país para toda la familia, con entrada libre.
Y también hay teatro el sábado, amigo Luis. El 15 de febrero se celebrará el Día del Payaso con un colorido evento para todas las edades en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 7 de la noche con entrada completamente libre. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales invitan a participar desde este sábado 15 de febrero al taller de narrativas de madres adolescentes que iniciará a las 10 de la mañana y estará dirigido a madres adolescentes con edades entre 18 y 29 años de edad. La participación es gratuita previa inscripción. Y con el fin de brindar opciones a los amantes del deporte, pueden también asistir este domingo 16 de febrero a la cancha de Cumandá, Parque Urbano, de 9 a 11 de la mañana, donde se realizará la clase magistral para todo público en las modalidades fitness como Strong, Samurai y Zumba. La entrada también es gratis. Cerramos con cine porque el domingo 16 de febrero tiene la cita en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura, donde se proyectará la retrospectiva de cineastas ecuatorianos. En esta oportunidad, 6 cortometrajes de Wilson y Sandino Burbano. La invitación es a las 6:30 de la tarde con entrada completamente libre. ¿A cuál vamos, Jime? Estoy encantada por todos, no sé. Si tú me acompañas, vamos a todos. Ya, de una, vamos a apuntar también a Mauricio Rodríguez, que está con nosotros conectados a través de nuestro Facebook. Nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes también saludar a Caro Sánchez y todo el saludo al equipo de la DAJU o de la DAJU, quien está conectados con nosotros. Una pausa, al regreso, la despedida y el cierre de esta ventana. Imaginé caer tan profundo por alguien y siempre me alejé del camino de los cobardes. Cuando veo algo y lo quiero, voy a amarte, lo buscaré.
11:10 de la mañana, esto es La Ventana, llegamos al final de esta edición, no sin antes mandar de nuevo un abrazo por el Día Mundial de la Radio a Javier Macas, quien desde muy temprano siempre está con nosotros apoyándonos, Marielena Paredes y también Palmira Chaveros, así como a todos nuestros colegas en Flaxo Radio quien llevan sus programaciones, porque para nosotros es muy importante abrir estos espacios para poder conectarnos con todos ustedes. Muchísimas gracias, Jimena, por acompañarme en la Agenda Cultural, ya te apunté para que nos acompañes en cada edición de la Agenda Cultural. Perfecto, yo aquí encantada, amigo Luis, claro, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, cuando tú quieras, Luis, yo voy a estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jime. Recuerden que pueden escuchar Musicalización las 24 horas en audio HD a través de nuestra página www.flaxoradio.es. Nuestro agradecimiento a todos los que se han conectado y también pedirles que puedan conectarse con nosotros desde la 1:00 p.m. Tenemos una programación en vivo por Flaxo Especial con Emilio Narváez, así que le pedimos puedan conectarse de nuevo con nosotros. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves desde las 10:00 a.m. Soy Luis Eduardo, chau chau. Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.